Aguirre, gerente de la SMAR. El día de hoy el alcalde va a hacer entrega de una dotación a los recicladores. ¿Cuál es el impacto del beneficio de esta entrega? Bueno, desde el gobierno anterior hemos venido trabajando para favorecer la población recicladora. Hoy el señor alcalde, el doctor Rafael Alejandro Martínez, hará entrega de 40 triciclos, 6 motocarros, 2 camiones que incrementarán la ruta selectiva. Haremos entrega de la dotación para 216 recicladores. Nosotros estamos trabajando porque Santa Marta sea la ciudad más limpia de Colombia. Y uno de nuestros indicadores es fortalecer el tema de los recicladores, invitar a toda la ciudadanía, a todos los samarios, a que hagamos separación en la fuente de nuestras casas, que conozcamos cuándo pasa la ruta selectiva por nuestros hogares y que nosotros hagamos todo lo que es la separación del cartón, de las botellas, del plástico, porque esto nos va a ayudar, uno, a conservar la vida útil del relleno sanitario y dos, a evitar que este tipo de materiales hagan su proceso de descomposición en el relleno sanitario y contaminen el medio ambiente. Actualmente nosotros estamos trabajando, tenemos ya 51 colegios que reciclan, tenemos ya 173 rutas, tenemos 17.000 casas que están reciclando y esperamos nosotros llegar a un promedio de 100 toneladas diarias con todos estos beneficios que estamos entregando a los recicladores, pero lo principal es mejorar la calidad de vida de los recicladores, que ellos mejoren sus hogares, mejoren los ingresos y puedan ofrecer a sus hijos, a sus nietos una mejor calidad de vida. Con la entrega de estos vehículos, al igual que estas carretillas, comienza también un ejercicio importante en la ciudadanía samaria y es ese proceso de aprender a reciclar para cuando pasen estas personas. Sí, nosotros tenemos un grupo de 30 sensibilizadores, los cuales están a los barrios, están enseñando, van casa a casa, enseñando a cada uno de los samarios cuáles son los elementos que pueden reciclar, cuál es el tipo de residuo, qué debemos sacar y qué se lleva el camión en las rutas ordinarias. También queremos mostrar cuáles son los teléfonos para nosotros recoger el tema de los escombros y por primera vez del 15 al 18 de agosto estaremos haciendo la primera campaña por consumo. Muchas veces nosotros tenemos en nuestros hogares la pila, el computador, el teclado, el mouse y nosotros no sabemos la batería del control del televisor y no sabemos qué hacer con este tipo de residuos y normalmente los arrojamos a las basuras. Le queremos también invitar a todos los samarios, ¿no?, que del 15 al 18 estaremos haciendo una gran campaña de residuos por consumo.